y bienvenidos a Pensando Críticamente, el podcast de RP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, donde hablamos de ciencia y pseudociencia, de lo racional y relacional, de la credulidad y el escepticismo. Mi nombre es Ismael Pérez y, como de costumbre, tengo a mi lado a Borja. Buenas tardes, Borja. Hola, buenas tardes. A ver, ¿con quién vamos a hablar y de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar con Ramón Nogueras. Es psicólogo clínico, es formador y consultor, hace un montón de cosas, y viene a hablarnos de farfolla psicológica, ¿verdad? Básicamente, por el trabajo pues me encuentro con que la psicología tiene alrededor un montón de pseudociencias, igual que la medicina tiene chorradas como la homeopatía y tal, pues en psicología, tanto en el ámbito de la consultoría profesional en empresas como en la psicología clínica, pues te encuentras con un montón de gente que, con buena intención o con la intención directa de sacar cuartos, dice unas tonterías y unas cuestiones que no están para nada basadas en investigación ni en nada serio. Y es de lo que quiero hablar hoy, concretamente de por qué nosotros tendemos a creer esas tonterías, desde lo que venga a hablar hoy en la ponencia. De todo esto que hay de lo paranormal y demás, ¿cuántas cosas, así a ojímetro, un tanto por ciento, cuántas cosas se podría explicar con conocimientos de psicología y cuánto puede haber de, pues mira, no sabemos por qué la gente ve esas cosas? El 100% actualmente, o muy cerca al 100%, me explico. Actualmente la psicología es capaz de explicar fenómenos como, por ejemplo, la capacidad de los médium para averiguar información acerca de las personas utilizando una técnica que se llama lectura en frío. Se explica perfectamente el tema de los viajes astrales. De hecho, vamos a hacer una pequeña demostración en la ponencia con lo que se llama el experimento. No una demostración, sino una explicación de cómo se puede hacer muy sencillo, porque no tenía una mano de plástico. Un experimento que se llama el experimento de la mano de goma, que básicamente consiste en que al cabo de un minuto puedes hacer que la persona piense que una mano de goma es suya, es parte de su cuerpo, o que esa persona piense que la mesa es parte de su cuerpo. Es una forma de hacer que el cerebro se desoriente. Y luego el resto de experiencias, la telepatía entre gemelos está ya totalmente explicada y como que no existe. En fin, hay muchísimo trabajo que la psicología puede hacer, pero lo interesante es por qué creemos en esas cosas. Y el hecho es que tenemos una fuerte predisposición, los seres humanos en general, a creer en estas cosas por la forma que tiene nuestro cerebro de procesar la información. Por aclarar, cuando dices que, es decir, que se puede explicar, quiero aclarar que la explicación no es la típica explicación paranormal que... No, en absoluto. Por ejemplo, la mayoría de los fenómenos paranormales se explican porque los seres humanos somos patéticos a la hora de calcular correlaciones estadísticas y vemos patrones donde no los hay. Uno de los ejemplos que voy a poner es el de un perro que se suponía que predecía cuando su dueña venía a casa, o sea, cuando su dueña cogía el coche para venir a casa, y el perro resulta que no predecía un carajo, lógicamente, sino que la familia de su dueña y su dueña eran los que querían ver una predicción donde en realidad no la había, y cuando se registró rigurosamente lo que hacía el perro, pues el perro no predecía nada, como era lógico y normal. Entonces, se explican y se explican con conceptos y con fenómenos que ya están bien documentados y fenómenos que eso ya son conocidos. Sería, como creo que lo dijo Francis Bacon, ¿no? Lo de que contamos los aciertos y olvidamos los fallos, ¿no? Fundamentalmente nos centramos obsesivamente en los aciertos y rechazamos toda información que contradiga nuestra percepción de las cosas. Eso se llama sesgo de confirmación y es una de las, en mi opinión, ideas más fundamentales que se pueden aprender en cuanto a psicología, porque es uno de los sesgos que más errores nos causan a la hora de pensar y de describirnos el mundo. Digo preguntar. Ay, se me ha pirado. Yo tengo otra cosa. Bueno, venga, pregunta. Un poco también al hilo, ¿no? Del sesgo de confirmación, la disonancia cognitiva. O sea, ¿cuánto hay de, bueno, me imagino que mucho, ¿no? De voluntad de la gente, pues eso, de creerse su rollo y adaptar su... La disonancia cognitiva es un fenómeno que está relacionado estrechamente con el sesgo de confirmación. De hecho, es una consecuencia, en mi opinión, esto ya en mi opinión no es una conclusión, digamos, validada científicamente, pero creo que es una consecuencia del sesgo de confirmación. Básicamente, la disonancia cognitiva se produce cuando tienes dos ideas que son contradictorias y eso te produce ansiedad. Por ejemplo, tú tienes la idea de que fumar es malo. Tienes la idea también de que te fumas dos paquetes de tabaco al día, con lo cual la conclusión es que eres gilipollas. Entonces eso lógicamente te produce un malestar porque nadie quiere pensar que es gilipollas y nadie quiere pensar que está haciendo algo que no tiene sentido. Entonces hay distintas formas de solventar esa disonancia. Hay algunas que son lógicas, como por ejemplo, dejo de fumar. En ese caso, elimino uno de los pensamientos que me provocan ansiedad y restablezco, digamos, el bienestar. Otra posibilidad es crear una idea que se introduce, digamos, entre las otras dos que la hace aceptable. Por ejemplo, no se ha demostrado concluyentemente que el tabaco provoque la mortandad que se le asocia o que se le atribuye. Y en ese caso yo sigo fumando, pensando que bueno, que lo mismo es malo, lo mismo no. El sesgo de confirmación se produce porque nosotros estamos muy aferrados a la idea de tener razón. Para nosotros, para nuestra
autoestima, es muy importante tener razón y, por tanto, buscamos continuamente información que nos confirme que tenemos razón y que nuestras ideas y las decisiones son correctas. Entonces, tendemos a ser muy selectivos y a tener unos filtros, de forma que cuando alguien nos presenta evidencia que contradice nuestra visión del mundo, solemos rechazar. Esa es la razón por la que alguien de izquierda nunca leería la razón. ¿Por qué? Porque él no quiere leer un punto de vista que contradiga el suyo, a no ser que lo lea para reírse de ello, y viceversa, por supuesto. O sea, esto es universal, pasa en todas partes. De hecho, pasa seguramente también incluso entre escépticos, es decir, o en gente que es plenamente consciente de que eso está ahí. Absolutamente. De hecho, piensa que todos los grandes cambios de paradigmas científicos que se han producido a lo largo de la historia se han producido enfrentando siempre una gran resistencia por parte de la mayor parte de la comunidad científica. ¿Por qué? Pues porque los científicos son seres humanos que también se casan con sus ideas, que no debería ser así, pero tiene mucho que ver con que nuestro cerebro ha evolucionado para encontrar patrones en todo y aferrarse a ellos, porque un mal patrón es mejor que ninguno. Entonces, no podemos permitirnos, o no podíamos, cuando aparecimos como especie en este planeta, no podíamos permitirnos el hacer meditadas decisiones sobre todo. Si yo oía un ruido, tenía que decidir rápidamente si eso era un depredador o no y salir zumbando. Y muchas veces vale más equivocarse y salir zumbando de algo que no es nada que quedarse allí a ver lo que hay y que salte un tigre y te coma. Entonces, al final acabamos desarrollando ciertas formas rápidas de pensar, ciertos atajos, que a veces nos sirven muy bien, la mayoría de las veces nos sirven muy bien, pero que a veces nos llevan a conclusiones irracionales, como por ejemplo, este fenómeno tan conocido cuando tú estás pensando en una persona, esta persona te llama. Y tú te aferras a eso y se te olvidan todas las veces que has pensado en esa persona y no te ha llamado, o todas esas veces que has pensado en esa persona y el que te ha llamado un vendedor de teléfonos móviles para darte el coñazo. Entonces, pues, no, nuestro cerebro filtra y selecciona mucho la información que recibimos. No, o sea, los que nos catalogamos como escépticos o racionalistas también tenemos que serlo respecto a nosotros mismos. Claro, yo siempre digo... un doble esfuerzo ahí. Siempre digo que el cerebro es un muy buen amigo, es una herramienta muy poderosa, pero es un amigo cabrón que cuando te descuidas, pues te engaña, te roba el dinero para tomarse unas copas o que te miente para preservar su imagen. Los escépticos podemos ser tan irracionales y tan dogmáticos y tan absurdos por algunas cosas como lo son los que creen en el tarot o los que creen en los fantasmas, en estas cosas. Quizá tenemos una posible ventaja que también se ha demostrado experimentalmente, que es que aunque nuestra tendencia sea dejarnos llevar por esos sesgos, ser consciente de ellos nos posibilita el rechazarlos, el reconsiderarlos y el reanalizar la información y llegar a conclusiones correctas. Esa es quizá la única ventaja. Por eso yo creo que este tipo de divulgación es importante. La gente no sabe que tiene esos sesgos y da por sentado que todas sus ideas y percepciones son automáticamente correctas. La gente no sabe, por ejemplo, lo mentirosa que es la memoria y cómo la distorsionamos. La gente no sabe que se puede inducir un recuerdo falso con una facilidad espantosa y hacer convencer a la gente, de que han vivido experiencias que no han vivido. Damos por sentado que las cosas las recordamos como fueron y no es verdad. Las recordamos como las percibimos y luego, al irlas elaborando con el tiempo, se va distorsionando más y más y más y más. Por eso es una actitud escéptica importante, sobre todo para los escépticos, creo yo. Una cosilla sobre las experiencias cercanas a la muerte, desde el punto de vista psicológico. Eso, ¿cómo estamos? Pues la experiencia cercana a la muerte es uno de los temas que me gustaría tratar, si el tiempo lo permite, porque particularmente hay una investigadora llamada Susan Blackmore que tiene una historia muy interesante. Durante 25 años se dedicó, en sus propias palabras, a perder el tiempo y hacer el capullo tratando de investigar este tipo de experiencias, porque ella en el año 70, después de pegarse un viaje de marihuana del 15, tuvo un viaje astral que es uno de los que están documentados como canónicos. Viajó desde Oxford, en Inglaterra, hasta Nueva York, se dio una vuelta por allí y luego volvió a su dormitorio donde estaba con todo el ciego del mundo. Entonces, esta mujer, durante 25 años, se doctoró tratando de demostrar que los niños pequeños podían tener telepatía, no la tenían, que el LSD te podía desarrollar tus capacidades físicas, no la desarrollaba, y que las lecturas de tarot podían predecir el futuro, que no lo hacía. Después de 25 años ya decidió que estaba bien y se renunció a la parapsicología y se dedicó al escepticismo. Esta mujer ha desarrollado un modelo explicativo muy interesante de la experiencia cercana a la muerte, que se basa fundamentalmente en que esas experiencias se producen cuando hay una situación de susceptibilidad a la sugestión, por ejemplo, por estar en un momento, tener un traumatismo grave, y una fuerte desorientación. Básicamente, el cerebro, al verse privado de entradas sensoriales, trata de construir una explicación de lo que está pasando. Nuestro cerebro siempre está explicando lo que pasa. Esa es la razón por la que, por ejemplo, vemos formas en las nubes. Las nubes no tienen un carajo de forma. Pues claro que la nube no tiene la forma de un coche. Pero tu cerebro no puede ver la nube y decir, eso es una nube y no tiene forma. Tu cerebro le tiene que dar una estructura y un patrón a eso. Y por eso vemos un coche, o vemos un corderito, o vemos lo que sea. Pues en la experiencia cercana a la muerte, el cerebro tiene una gran cantidad de información muy confusa, no tiene información sensorial de referencia que le diga dónde está y qué está pasando, entonces el cerebro pues inventa una explicación que a él le parece que le da sentido a todo. El cerebro lo que necesita es tener una explicación, por mierda que sea, y se queda contento con eso. Y luego nuestro sesgo de confirmación hace que nos aferremos a esa información, a esa explicación, y que tratemos de rechazar cualquier cosa que la contradiga.
y así estamos. Entonces no tiene más cuestión. De hecho, se pueden inducir experiencias similares a estas situaciones con procedimientos experimentales muy sencillos. Por ejemplo, con dos espejos. Un espejo frente al otro, ponerte mirándote uno al otro y ponerte a rascarte la cara durante un rato. Así de simple. Es uno de los experimentos que quiero explicar en la ponencia. Si queréis, lo elaboro un poco más. Si queréis, lo dejo para la ponencia. ¿Qué queréis? Bueno, ya que te pones. Es un experimento desarrollado por un investigador, un neurocientífico llamado Ramachandran. Es una de las máximas eminencias. Y si estáis familiarizados un poquito con el mundo de la neurociencia... Bueno, Ramachandran tiene una obra de referencia que es Fantasmas en el cerebro, en el que estudia precisamente este tipo de experiencias cuando el cerebro ve o percibe cosas que no están ahí, y por eso se llama el libro así. Y uno de los experimentos que él desarrolló era un experimento en el que el objetivo era hacer que el cerebro pensara que su cuerpo estaba fuera del cuerpo. Tú lo único que necesitas es poner dos espejos, uno frente al otro, separados un poco, y ponerte tú en medio de ellos, muy cerca de uno, ¿de acuerdo? De forma que en el espejo directamente de ti tengas tu cara y puedas ver fácilmente tu espalda. Entonces, mirando fijamente a tu propia cara, empiezas a acariciarte suavemente con el dedo un punto, por ejemplo, debajo de tu ojo, debajo del ojo derecho, por ejemplo. Al cabo de un minuto de estar así, empezarás a tener la sensación de que el estímulo táctil viene de uno de los tus que está dentro del espejo, y de hecho tendrás la sensación de que estás fuera de tu cuerpo. Y muchos de los investigadores, Ramachandran entre ellos, decían que sintieron el impulso de saludar a esa persona delante del espejo que percibían como alguien diferente de sí mismo. Esto lo voy a hacer. ¿Cuál es la explicación de esto? El cerebro, sobre todo, se fija en claves verbales. Entonces, ¿el cerebro qué tiene? El cerebro ve una estimulación táctil que está sucediendo delante de sí mismo, que es su propio reflejo siendo estimulado. Al mismo tiempo tiene una sensación. La sensación visual y la táctil no casan. El cerebro se desorienta y elabora una explicación que es: yo no estoy aquí, yo estoy ahí, delante. Daros cuenta que la sensación que tenemos continua de estar dentro de nuestros cuerpos es una ilusión que el cerebro elabora basándose en la información sensorial que recibimos. El 99% del tiempo esa ilusión funciona bien y es correcta porque el cerebro tiene la información sensorial correcta. En determinadas condiciones se puede engañar al cerebro para que perciba que está fuera del cuerpo o en otro sitio que no está allí. De hecho, hay otros experimentos similares. Este es un experimento que ha sido replicado en numerosísimas ocasiones y, como digo, la experiencia se puede inducir en tan poco tiempo como un minuto aproximadamente. O sea, que el cerebro ni siquiera necesita unas condiciones terriblemente especiales. Claro, ahora tú coges a toda la gente que rutinariamente se mete seta, se mete LSD, se mete María y tal, y lo raro es que no estén alucinando todo el santo día. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero no deja de ser una alucinación que, afortunadamente, está replicada en el entorno experimental y, bueno, explicada con una hipótesis bastante sólida. Has dicho que la sensación esta que tenemos de que estamos dentro del cuerpo, ¿no? O sea, es decir, yo, cuando piensas, pienso en mí, es como si yo estuviera detrás de mis ojos y entre mis orejas. Correcto. Una sensación así. Correcto. ¿Esto puede ser la fuente de la creencia en los espíritus o el alma? Es decir, que yo soy algo que está dentro de lo que es mi claro, cuerpo. Claro, eso es lo que se llama el modelo del homúnculo. El modelo del homúnculo, un homúnculo es un hombrecito pequeño que se suponía que estaba dentro de tu cabecita y era un poco como si tú fueras el Mazinger Z y él fuera controlando el cerebro. Sí, claro, sí. Pues la cuestión es que, claro, el cerebro no está realmente, o sea, el cerebro no sabe dónde está. El cerebro sabe dónde está porque tiene unos inputs sensoriales que le vienen, y entonces yo miro a mi izquierda, veo a Borja, miro a mi derecha, te veo a ti, y entonces yo digo, bueno, pues yo estoy entre ellos dos. Y claro, miro hacia abajo, veo un cuerpo y digo, pues este tendrá que ser el mío. Pero eso no, mi cerebro no puede saberlo con certeza. Mi cerebro dice que esa es la explicación más probable y tira millas. Entonces, ¿qué pasa? Hay ciertos mecanismos que garantizan que yo puedo distinguir lo que se produce dentro de mí de lo que no se produce dentro de mí. Por ejemplo, cuando tú hablas, yo sé que tu voz es un estímulo externo, y cuando yo hablo o pienso, sé que ese sonido es un sonido que he generado yo. Pero en algunas personas, por ejemplo, los esquizofrénicos, ese sistema no funciona correctamente. Entonces, los esquizofrénicos no pueden distinguir las voces que oyen dentro de su cabeza, que son voces generadas por ellos mismos, de las voces que ellos escuchan en el exterior cuando alguien les habla. Y esa es la razón por la que ellos no pueden darse cuenta de que están alucinando. Porque ellos tienen la sensación de que esa voz viene de fuera y es una sensación contra la que no pueden luchar porque es su propio cerebro el que se la proporciona. Entonces, esa es la creencia muchas veces en el alma y en el espíritu, porque nosotros tenemos una fuerte conciencia de que somos nosotros, pero cuando nos miramos, miramos nuestro cuerpo y lo vemos un poco como desde fuera siempre. O sea, yo miro, veo mi mano, la muevo, pero siempre puede haber una parte de ti que dice, ¿cómo sabes que esta mano es la tuya? Entonces, es muy difícil zafarse de esa percepción. Otra cosilla que me ha surgido un poco desasosiego es desde el punto de vista de la divulgación o de propagando bueno, todo esto para intentar parar un poco el avance de las pseudociencias y demás, todo esto del sesgo que nos has contado y demás, esta renuencia a aceptar la explicación y demás,
desde el punto de vista de la educación, ¿qué podemos hacer para combatirlo? Porque claro, es decir, si esto es así, cuando le expliquemos a alguien, mira, no es un espíritu o no esto, pero la explicación es psicológica, ta, 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 es esta, si contamos con ese efecto, no va a colar, o sea, no lo va a aceptar. Es decir, ¿cómo podemos no lo va hacerlo a contar, para...? No lo va a contar si se lo planteas de una forma, sobre todo, muy confrontacional. Llegar a una persona y decirle, y esto es un error que cometemos muchísimo escépticos y que a veces debilita nuestra posición, creo yo, es el llegar y decirle a alguien, pues aunque sea la verdad, ¿no? Porque su creencia es una pila de gilipolleces. Yo el otro día me preguntaban sobre la homeopatía y yo pues solté la opinión que tengo sobre la homeopatía y una persona pues me salió con el típico ejemplo de pues a mí me ha funcionado muy bien y yo le explicaba con mucha tranquilidad, pero bueno, tu ejemplo es el tuyo. Eso es una evidencia. Si a miles de personas les funcionara, sería así, pero a miles de personas no les funciona. Y la persona se aferró y al final decidió que era mucho mejor seguir creyendo en aquello que renunciar y admitir que había tirado el dinero. Nosotros a la hora de presentar esta información, sobre todo creo que tenemos que ser muy confrontacional, muy poco confrontacionales. Tenemos sencillamente que decir, pues mira, se ha puesto a prueba esto que tú dices en tales y tales y tales y tales condiciones y no ha dado resultado. Entonces, pues no parece que haya motivo para creerlo. Explicar los experimentos y, sobre todo, formar a la gente, y creo que es una cosa que debería impulsarse en el sistema educativo, simplemente a tener un grado de desarrollo alto en pensamiento crítico. Nosotros tenemos un sistema educativo que, dentro de que se pueda mejorar o no, sobre todo, alienta a la persona a aceptar la información de forma acrítica, sin cuestión. A ti te dicen que determinadas cosas son así y nunca te explican el porqué de que esas cosas sean así. A ti te explican la ley de la gravedad y nunca te explican los experimentos que demuestran que la ley de la gravedad funciona de la forma que describe que funciona. Ahí es donde veo el fallo. No se enseña... Vamos, yo pienso, ¿no? Te estamos entrevistando a ti, pero yo suelto mi rollo también. Que habría que enseñar a los niños a experimentar desde críos. O sea, pero constantemente, claro, evidentemente, cuando eres muy pequeño, pues los experimentos tienen que ser más sencillos y poco a poco vas añadiendo la complejidad o el rigor científico para acostumbrarse hasta en las pequeñas cosas. Evidentemente no puedes experimentar todo, ¿no? Pero que de todo te surjan dudas razonables de yo esto cómo lo experimentaría, cómo lo pondría a prueba de una manera más rigurosa que simplemente la mítica prueba de la Power Ballast de te la pones y te inclinan o no. Pues eso, una persona con un mínimo de criterio experimental sabe que eso es una chorrada. Daros cuenta además de una cosa que es terrible. Uno de los casos que me gustaría comentar, pero que no creo que me dé tiempo, es el caso de las hermanas británicas, las hermanas Fox, que inventaron el tema de la comunicación con espíritu a base de golpecito. Estas chicas acabaron fundando una secta que era el espiritualismo, bueno, no ellas, sino un tío que era algo así como su manager, que era un cuáquero y que acabó diciendo que aquello era la verdad y que el resto de las religiones pues evidentemente no daban un servicio al cliente tan satisfactorio como poder hablar directamente con tu tía muerta. Entonces al final de su vida, al final de su vida, que estaban ya las dos machacadas por el alcoholismo y tal, una de ellas salió y confesó que desde el principio todo aquello había sido un fraude, que los primeros golpecitos los hacían con una manzana atada a un cordel. Y los espiritualistas lo que hicieron fue mandarlas a tomar por culo y seguir con su creencia, porque había llegado un momento en el que la disonancia cognitiva de aceptar que habían hecho el canelo todos aquellos años era tan fuerte que lo que hicieron fue elaborar una explicación alternativa que era pues que el alcohol y el deterioro que vivían estas personas pues las había alejado por el mal camino, espíritu diabólico, satán, patín, patán, y las pobres pues murieron, bueno, pobres, a mí pena no me dan ninguna, ¿no? Pero las chiquillas estas murieron muertas de hambre y fueron enterradas en una tumba de pobre. Y el espiritualismo siguió, lo que pasa es que luego la Ouija lo quitó. Y luego en los años 20 la radio y la televisión se cargaron la moda del espiritualismo porque la gente ya tenía algo que hacer por las tardes y no tenía ganas de pasar el tiempo haciendo el canelo pues con mesas que se movían y en fin, toda esta chorrada. Pero daros cuenta, esto ha sucedido muchas veces y de hecho otro de los libros de referencia que me gusta citar es uno que se llama Se han cometido errores, pero yo no. El título en inglés es Mistakes Were Made But Not By Me. Es de Tarvis y Aronson, son dos psicólogos que estudian la disonancia cognitiva y el sesgo de confirmación, y uno de los ejemplos que ponen es el de una de estas sectas milenaristas que anunciaron para determinada fecha el fin del mundo, en el que iba a venir un platillo volante y se iba a llevar a los elegidos y tal. Llegó la fecha, evidentemente allí no apareció nadie, y los investigadores estaban allí en la casa de la secta. Mientras ellos estaban allí, vieron cómo el ambiente se iba tensando, porque claro, la gente se iba mirando. Algunos de los miembros de la secta abandonaron el lugar, y a eso de las 4 de la mañana, o sea, unas 4 horas después de la medianoche que se debía haber producido el suceso, la medium y líder de la secta, que era una de estas mujeres que dice que tiene la capacidad de hacer escritura automática de esta chorrada, pues se puso a escribir un mensaje diciendo que gracias a la fe del grupo se habían salvado todos y que lo que tenían que hacer era pues esparcir su palabra. Daros cuenta, y esto lo he omitido antes, que hasta aquel momento era una secta súper exclusivista, que no hacían esfuerzo de proselitismo ni nada, sino que ellos estaban convencidos de que su rollo era genuino y que por tanto pues que los elegidos eran ellos y que el resto pues nada. Y desde ese momento empezaron y cambiaron su
estrategia de ser un grupo muy cerrado a ser un grupo que absolutamente, de manera absolutamente fanática, proselitizaba. ¿Por qué? Porque ahora la única forma que ellos tienen de validar sus propias creencias era que esas creencias fueran compartidas por más gente. Era la única forma de reducir su disonancia cognitiva. Y pasaron de ser pues, un grupo de gente reunido en un rinconcito a dar el coñazo fanáticamente por todos los lados. ¿Por qué? Porque si todo el mundo cree lo mismo que yo, entonces yo tengo razón. Pero daros cuenta, estas personas, había algunos que se lo decían a los investigadores, después de haber vendido mi casa, después de haber dejado mi trabajo, después de haber vendido todas mis posesiones para esta noche en la que yo ya no, ahora no puedo dejar de creer en esto, porque sería la muerte para ellos. Entonces hay que ser muy persistente, hay que ser muy paciente, hay que ser muy poco confrontacional. Hay que llegar, explicar cuál es la evidencia, dejar que la persona la considere y esperar que poco a poco pues eso vaya haciendo mella en su creencia. La creencia es una cosa muy jodida. La gente que es creyente en algo de forma irracional o dejan de creer por sí solos o creen para siempre. No se les puede. Hay una cita de Jonathan Swift que decía que no se puede sacar a alguien con razonamiento de una posición a la que no entró razonando. Entonces, muchas veces somos confrontacionales y atacamos directamente a las creencias y lo único que hacemos es que la persona se sienta mal, porque al decir que sus creencias son unas gilipollas, pues les estamos equiparando con unos gilipollas. Entonces la gente, pues no, lo que hace es que eso hace que deje de escucharte. Sí. En cambio, si trasladas eso al diálogo sobre la evidencia que hay, la evidencia que no hay, y te dice, a mí eso me ha funcionado, contestarle, me alegro de que te haya funcionado y de que te sientas mejor, pero piensa que a lo mejor también puede ser que te encuentres mejor porque existe un efecto llamado el efecto placebo. Mucha gente no sabe o no entiende bien cómo funciona. Sí, no. Hay que intentar ser muy divulgador, muy persistente y tratar de inculcar al máximo la habilidad y la capacidad de pensar críticamente y buscar siempre una prueba, buscar siempre una confirmación y no aceptar las cosas simplemente porque se digan así. Y ojo, bueno, vosotros lo sabéis mejor que nadie, los vendedores de humo ya están usando ese tipo de validación. O sea, ahora todas las power balance y las mierdas de estas se venden diciendo estudios hay que demuestran que no sé qué. Nunca, por supuesto, se cita el estudio, nunca se dice quién ha investigado nada, pero hay estudios. Y la gente oye estudios y dice, ah, pues sea verdad. Yo creo que la fe acrítica en ese tipo de cosas es tan mala como la fe acrítica en la Ouija o en las cartas del tarot. Hay un... Es que me acuerdo. Sí, perdón. Es que quiero ir a temas más de, pues precisamente de psicología clínica, seguramente, ¿no? Y bueno, incluso a psicología aplicada, ¿no? Eso se llama así, es decir, tanto a nivel clínico como, pues eso, con temas de psicoanálisis. Sí. Ya. A ver, mi pregunta en eso es, sobre todo, o sea, ¿cuánto daño puede causar? Hombre, pues potencialmente un daño enorme. Tú piensa una cosa, el psicoanálisis desde que se pone en práctica no ha conseguido todavía ni una sola vez aportar una prueba de su efectividad como terapia, que nunca se ha demostrado mejor que no tratar al paciente, y en algunos casos se ha probado peor que dejar al paciente sin tratamiento. No ha conseguido probar la existencia o la validez de ninguno de sus constructos teóricos, tanto si hablamos de los constructos del psicoanálisis freudiano ortodoxo, en fin, el yo, el superyo, el ello, el complejo de Edipo, etcétera, como cualquiera de las variantes, que hay algunas que son friquérrimas, o sea, están los seguidores de Lacan, son en mi opinión unos majaras. Lacan era un señor que como sabéis, llenó su obra de ecuaciones matemáticas que cuando alguien con una mínima formación matemática las veía decía, pero ¿esto qué es? Y le contestaban los lacanianos que es que tampoco había que ponerse fascista con el tema, que bueno, que era una metáfora. Y dicen, no, si por una ecuación en matemática no puede ser una metáfora. ¿Entiendes? Claro, pero es que como esas las hay muchas, porque la psicología, por desgracia, en mi opinión, y es una cosa que yo he vivido de la facultad, es un campo en el que entra por mucho perro flauta y mucho curador holístico, que son los primeros que dicen que es que la psicología no es una ciencia porque tienen la idea errónea, que es muy común, de que si el objeto de estudio de una ciencia es complejo o difícil de observar o de medir, ya no puedes hacer ciencia y que, por tanto, ¿para qué vamos a hacer ciencia? A mí eso me parece una sandez como un piano. Evidentemente hay muchos aspectos de la conducta de las personas que se pueden observar y de los que podemos hacer inferencias razonables sobre el proceso mental. Y ahora, gracias a la neuroimagen, nosotros podemos ver el cerebro funcionar. Nosotros ahora podemos saber que cuando una persona pasa por determinadas situaciones tiene una determinada actividad emocional, tiene una determinada actividad cognitiva y, por tanto, ya no me vale ese rollo de que como no se puede ver la mente, no podemos estudiar la mente. Pero eso te lo encuentras en la facultad y nosotros piensa que en nuestro plan de estudios, al menos tal y como yo lo estudié, tenía asignaturas de metodología de investigación científica cada año. O sea, la formación científica de los psicólogos sí. Es tan sólida como la de cualquiera. Y en esas clases siempre había algún tarado que te decía que es que no se podía utilizar una metodología experimental, gente que sale de la carrera que sin saber que correlación no es lo mismo que causa, cosas básicas. Entonces, a mí me puede, porque me parece inmoral que una persona se ponga en manos de un terapeuta y este terapeuta le trate con un método que no ha probado su
su efectividad. Hay corrientes y escuelas de pensamiento como la psicología cognitiva que en trastornos como la depresión tienen 4, 5, 6, 7 mil estudios clínicos avalando su eficacia, que podemos saber además exactamente hasta qué punto mejoran el estado del paciente cuando se combinan con fármacos, sin fármacos, y que por tanto son una alternativa seria que funciona. Y al lado pues tienes terapias, pues, como, no sé, la terapia psicoanalítica, que sigue siendo una de las alternativas más populares, que sigue vendiendo el mismo humo que vendía cuando Freud se inventó aquel caso de Ana O, que la tos histérica, que resulta que era tuberculosis, o el caso del pequeño Hans, que decía que le tenía ansia de castración, lo que tenía era miedo a los caballos, ¿sabes? Es muy aterrador pensar en esto. Por suerte también, yo he observado, esto es una observación puramente particular, no pretendo que sea una... otra cosa. He observado que cada vez la gente también es más crítica con estas cosas. A mí me han venido en los últimos 5 años muchísimos pacientes que han estado con otros terapeutas y que han visto que aquello no daba respuestas. Y cada vez son más los pacientes que cuando a la tercera o la cuarta sesión el psicólogo no les está dando ya unas pautas, unas técnicas, unas herramientas que puedan usar, ya quieren levantar el campo y largarse. Creo que la gente en esto también está siendo mucho más... exigente, y además creo que últimamente se está haciendo una muy buena divulgación con libros que están llegando a una muy amplia cantidad de la población sobre lo que es la psicología seria. Uno de los autores, que es la referencia para esta ponencia, Richard Weissman, aquí en España tiene ya traducido varios títulos que se están vendiendo muy bien y a gran público, no solo en círculos de psicología. Libros como Rarología, 59 segundos, Paranormalidad, que es el que inspira un poco esta ponencia, son libros que están enseñándole a la gente por qué hacemos ciertas cosas de una forma pues seria, racional y científica. Y otra. Venga. Coaching, programación neurolingüística y demás. La programación neurolingüística tiene una base que inicialmente es buena idea, pero todavía no ha conseguido probar su efectividad. La programación neurolingüística es una escuela de filo de pensamiento que crean dos señores, Bandler y Grinder. Uno es lingüista, el otro es estudiante de psicología, y lo que hacen es que observan a varios terapeutas de los más grandes de su tiempo, a gente con una capacidad probada de ayudar a sus pacientes: Virginia Satir, Milton Erickson, que es el padre de la hipnosis clínica, Fritz Perls, que es uno de los grandes creadores de la terapia Gestalt, y bueno, Virginia Satir es la experta quizá en constelaciones familiares y terapia de familia, y lo que se dedicaron es a observar cómo se relacionaban con sus pacientes, cómo se comunicaban, tratando de extraer un modelo, unas normas de conducta que pudieran aprenderse para que otros terapeutas pudieran ser igualmente eficaces a la hora de llegar a comunicarse con el paciente, a la hora de crear un vínculo con el paciente, etcétera, etcétera. A partir de ahí ya pues deriva en lo que para mí es el terreno de la pseudociencia, pues con afirmaciones como que ellos pueden curar una fobia en una hora sin saber siquiera a qué le tiene fobia el paciente, y otra serie de pseudoafirmaciones que ya pues simplemente no están demostradas. Yo, hombre, te voy a decir que algunas de las cosas tienen sentido desde un punto de vista intuitivo, pero las cosas no basta que tengan sentido intuitivo. El psicoanálisis, mucha gente cree en él porque tiene sentido literariamente hablando y nos gusta mucho lo que es literario. La PNL, no, el coaching, pues es como si me hablas de, yo qué sé, de cualquier otro tipo de mentoring o formación. Coge muchas cosas de la psicología y lo mezcla también con un montón de mierda de Jorge Bucay, ¿sabes? De Paulo Coelho y chorradas de estas. Entonces, yo he visto el contenido de muchos cursos de coaching y a mí no me ha parecido necesario nunca pagar. Además, porque el coaching tiene una pregunta que para mí es clave, que es ¿quién certifica a los certificadores? Porque, quiero decir, cuando tú estudias un programa de psicología, hay determinadas instituciones, como es la APA o como es el Ministerio de Educación, que eligen las asignaturas y los contenidos de acuerdo con criterios científicos. El coaching es un agente que forma una asociación y la asociación de colegas que dicen esto va a ser un coach y esto es lo que tiene que aprender. Claro, ¿puede haber coaches muy buenos sin ser psicólogo? Pero, pues por supuesto que sí, hay gente que tiene grandes habilidades comunicativas o hay gente que tiene experiencias válidas. Pero yo no considero que sea algo que esté validado. Es que nadie sabe lo que es el coaching. El coaching, cada asociación define el coaching como una cosa, y como eso no tiene criterio científico, pues cada uno es de su padre y de su madre. Entonces, yo... Autoayuda aplicada a empresas. Sí, la PNL tiene un barniz más científico porque viene de un tema muy observacional y hace muchas referencias a procesos psicológicos y a procesos de comunicación bien conocidos, pero... todavía la crítica que se le hace es que todavía no han conseguido poner a prueba sus predicados en forma de condiciones experimentales. Pero tiene pinta de que lo vayan a hacer. Y es que, a ver, la parte, o sea, cuando tenés la introducción, por así decirlo, de qué es programación neurolingüística, pues lo que tú dices, es decir, puede llegar a tener sentido, o le ves cierto contacto con la parte más científica. Pero luego, cuando ya es como la página web de un anuncio de algún fraude de cualquier
estilo que ellos en sí no hacen ninguna afirmación que se salga de la ley, pero luego son los testimonios de la gente los que ya empiezan a desbarrar absolutamente, pues un poco con lo de la PNL, me da un poco la misma impresión. Es decir, ellos, como que todo te parece que tampoco es para tanto, pero luego la gente que va a sus cursos, joder, claro, es que partimos, mundo de fantasía. Partimos de, mira, aparte, como yo siempre digo, cuando alguien es muy, tiene una técnica, un método que le hace la hostia, eso se debería notar. Y yo conocía a muchos participantes de PNL y yo tampoco veo que sean la hostia, no veo que tengan el éxito que se supone que tienen que tener y tal. Y son gente que además está certificada con los títulos correspondientes de practitioner o máster o lo que coño sea. El tema es que empieza con afirmaciones que pueden ser de muy, muy de sentido común. Como por ejemplo, si una persona utiliza un determinado tipo de lenguaje, utilizar tú ese mismo tipo de lenguaje hará que crees una mayor conexión con esa persona. Eso está validado científicamente. Eso se ha comprobado, que cuando una persona utiliza abundantes claves visuales en su lenguaje, yo no lo veo, lo veo claro, me gustaría que lo miráramos, si tú usas ese mismo tipo de lenguaje creas una mayor simpatía. Vale, de ahí ya elaboran a una serie de ideas que ellos afirman que no hacen ningún tipo de suposición. Ellos siempre insisten en que lo único que hacen es presentar un modelo de lo que funciona y lo que no, sin dar explicaciones, pero eso no es verdad. Hacen crítica muy válida a la psicología clínica, porque la psicología clínica pues tiene muchos aspectos y ha tenido muchos aspectos criticables, pero si después de 50 años casi todavía no me has presentado una prueba fiable de la validez de tu método, chicos, 50 años ya es mucho tiempo. O sea, yo qué sé, si ya has descubierto algo que es la bomba, también merece la, a ver, merece la pena leerlo como curiosidad, igual que yo siempre digo que hay que leer obras de Freud y obras de psicoanálisis para entender la cultura del siglo XX y parte del siglo XXI. Otra Lacan, cosa, es un rollo. No, Lacan, yo no se lo recomiendo a nadie. No, pero leer a Freud, pues es como si, como un pensador muy influyente al que yo creo que es bueno conocer, porque creo que es bueno conocer de dónde venimos. Pero como terapia o como método, yo tengo muchas dudas con respecto a la PNL y todavía no ha habido una. El día que se demuestre científicamente que tiene validez y que sus métodos son aplicables, yo soy el primero que lo adopte. De momento, pues no, yo he leído bastante sobre PNL y es lo que tú dices, afirmaciones al principio moderadas y aparentemente empíricas, que luego empiezan a desbarrar. Yo he tratado a gente con fobias y yo no te digo que el tratamiento de una fobia sea largo, pero que luego tú no solucionas una fobia en una hora, no me lo creo. Así es que saber la fobia, ¿no? Y bueno, es que la idea es que ellos hacen pensar al ellos, hay mucho rollo por dudoso en esto, porque además Bandler y Grinder eran hipnotizadores. Y son hipnotizadores, estudiaron con Milton Erickson, y la hipnosis, sin ser lo que mucha gente cree que es, sí es cierto que puede ayudar a que ciertas sugestiones sean fácilmente recibidas, sobre todo si tenemos en cuenta que esas sugestiones van dirigidas a gente que ha pagado dinero para estar en el curso. O sea, hablamos de gente que está favorablemente predispuesta a creerse lo que le cuentan, que para eso ha pagado un dineral por ir allí a escucharle. Entonces, cuando luego una persona sale y dice, es que es verdad, yo tenía una fobia a las alturas y me la curaron sin llegar a hablar nunca del objeto de la fobia, pues a mí es que esto me parece un poco que habría que verificarlo. A mí me gustaría hacerle un seguimiento a esa persona y ver exactamente si su vida real sigue sin tener fobia o no. Yo no me lo creo. También, no puedo, fíjate que aquí no estoy haciendo afirmaciones tajantes como con el psicoanálisis, porque es algo que todavía está en cuestión. Y también te voy a decir una cosa, la PNL es mucho más marginal de lo que la gente se cree. O sea, es verdad, hay mucho curso de PNL por ahí que tú encuentras, miras en InfoJobs, casi siempre cursos de coaching y PNL, pero no hay ni gota de PNL en las universidades. ¿Por qué? Porque cuando llegan al punto en el que hay una revisión de iguales y una publicación, la gente se ríe de ello, porque no puedes, pero no han producido nada, claro, validado. Claro, en el mundo empresarial, los empresarios y la gente del mundo empresarial son igual de chorras que el resto, y se creen las mismas tonterías que el resto. Y ahí yo he visto gente haciendo coaching que yo me sentaba y decía, este cabrón cobra 300 euros la hora por esto, me cago en la hostia, tío, o sea, que... Pero es como todo, ¿no? La gente paga dinero y como paga dinero se autoconvence de que lo que ha recibido es bueno, porque la otra, claro, porque si no es una disonancia cognitiva muy grande, decir, hostia, yo he pagado 300 euros por esto, por hora, y me han tomado el pelo, mi empresa lo ha tomado. Es un fenómeno complejo y ya te digo, yo me han ofrecido muchas veces, me han invitado a participar en cursos de coaching y tal, y yo no termino de verlo, sobre todo porque es que creo que para trabajar en según qué cosas con según qué gente, pues necesitas formación en psicología y en psicología clínica. A mí, yo conozco coach que son muy honestos o muy éticos y ellos dicen que lo que hacen es un asesoramiento estrictamente, como te diría yo, empresarial. O sea, yo soy un tío que ha sido directivo durante muchos años, me pongo de coach y me dedico a asesorar a directivos, a ayudarles pues, a solucionar problemas con sus equipos, a motivar a su gente y tal. Bueno, me parece una práctica más legítima. O sea, esta persona tiene experiencia, tendrá más razón, menos, pero en fin. Cuando ya hablamos de los coach vitales, estos que ya empiezan a asesorarte en temas que yo recomiendo un psicólogo clínico, y ojo, y cuando vayas a un psicólogo clínico, mira a ver que no sea, en fin, que sea alguien que practique un modelo teórico. ¿Y eso cómo lo haces? Nunca se me ha dado el caso, pero siempre lo he pensado, ¿no? Que realmente, o sea, no sé qué porcentaje de psicólogos hay en activo, que oye, que son gente
titulada y colegiada y todo, pero que te van a llegar, bueno, te van a hablar del superego. A día de hoy es muy difícil, porque además ten en cuenta que, bueno, existe la libertad de cátedra, existen ciertas cosas y la gente pues puede más o menos afinar el programa en una universidad. No todas las universidades son igualmente de una tendencia o de otra. Yo soy de una facultad que era fuertemente cognitivo-conductual, que es la Universidad de Granada, pero en otras universidades pues hay predomina más el psicoanálisis o predomina más... Porque, bueno, pues ahora mismo esto está ordenado de esa forma y no está regulado, pero tú simplemente piensas una cosa. Ahora mismo está al alcance de todo el mundo ver qué terapias son las que tienen un índice de éxito mayor, las que tienen más ensayos clínicos que respaldándolas y tal, y en general una de las mejor posicionadas es la terapia cognitiva, y no lo digo solo porque sea la que yo practico, porque yo la practico precisamente porque durante 5 años de carrera, de las muchas que vimos, fue la que más evidencia presentó en favor de del resultado que obtiene. Entonces, pues siempre puedes preguntar, yo conozco mucha gente que cuando va a un psicólogo, lo primero que le preguntan es de qué va. Y si el psicólogo le dice, pues mira, aquí sobre todo practicamos psicoanálisis, pues la gente ya sale. El psicoanálisis está afortunadamente muy desprestigiado, le queda todavía, pero está muy desprestigiado. El psicoanálisis y otras pseudociencias. Pero es que muchos psicólogos también se definen como eclécticos y dicen que ellos... Bueno, lo que sea. Sí, sí, sí. Y a ver, no creo que sean gente más... A ver, para nada. Yo creo que la mayoría de los que nos dedicamos a esto tenemos la mejor intención de ayudar al paciente y yo creo que esas personas creen sinceramente que cualquier herramienta es válida si ayuda al paciente. El problema es, claro, es que no se ha demostrado que muchas de esas herramientas ayuden al paciente. Si a eso le añadimos que además la psicología es un terreno confuso porque el mero hecho de que te escuchen, de tener a alguien a quien poder contarle tus problemas sin que esta persona te juzgue, sin que esta persona te valore negativamente, ya de por sí ya tiene un efecto terapéutico importante, ya nos sentimos mejor. Pues es muy difícil muchas veces distinguir exactamente hasta qué punto una técnica u otra están siendo más eficaces. Claro, yo siempre digo que hay gente que es tan buena porque tiene unas habilidades de comunicación tan excelentes que probablemente podría ayudar a su paciente trabajando desde un marco de referencia cognitivo, desde un marco de referencia gestalt o desde un marco de referencia humanista, psicoanalítico, lo que fuese, porque sus habilidades terapéuticas son excepcionales. Pero yo creo que si queremos hacer una terapia seria y rigurosa deberíamos tener procedimientos, protocolos de actuación, etcétera, y eso pues lo aporta la terapia cognitiva y pocas más. Vale, ya para finiquitar, dos preguntillas muy breves que nos llegan por Twitter. Mulet, ¿quieres saber, que más o menos ya lo has tocado de pasada, si entre los profesionales de la psicología se ejerce mucha pseudociencia y habla de PNL, de psicoanálisis y de rebirthing, que no sé qué es? Reversing me suena a renacimiento, a rollo de reencarnación, no sé lo que es. Pues sí, yo he encontrado bastantes compañeros que, bueno, pues que tienen esto, lo que llaman, ¿no?, la mente abierta, y es que la mente abierta, pues el cerebro se te puede caer. Entonces sí, me los he encontrado. Yo creo que por eso uno tiene que ser un poquito cauteloso, etcétera. También es verdad que la formación en clínica es cada vez más sólida, la gente que se saca el título de psicólogo clínico vía PIR, pues muchas veces yo creo que sale con una preparación mejor, pero de nuevo esto también depende, porque trabajamos con psiquiatras y ya la psiquiatría sí que es verdad que eso es la selva, o sea, ya hay un psiquiatra, puede ser psicoanalista, puede ser lo que te dé la gana, y hay cada uno por ahí que no veas, igual que hay profesionales excelentes, por supuesto, o sea, no. Y la otra es de Aproven, ¿me has dicho? Que pregunta que por qué existe esa costumbre de catalogar la psicología como estudio de letras. Porque piensa que la imagen popular que tenemos es la del psicoanalista, y un psicoanalista es un farfolla, es un filósofo, es un tío que se dedica a hacerse pajas mentales sobre el yo y el super yo y que no ha hecho nada de ciencia en su puta vida. Cuando tú le cuentas a la gente, por ejemplo, que en psicología casi la mitad del contenido, tal casi, a ver, la memoria aquí me puede estar fallando, cuidado, pero una parte significativa, yo creo que en torno a la mitad del contenido estamos hablando de asignaturas de neuroquímica, anatomía, farmacología, método de investigación científica, estadística, estudios científicos, memoria, percepción, atención, emoción, pero desde un punto de vista completamente básico, fisiológico, etcétera, la gente flipa. La gente no sabe que la asignatura más difícil de la carrera es psicología fisiológica, o era en mis tiempos, era psicología fisiológica, que era un estudio pormenorizado del sistema nervioso. Ya está, o sea, hablábamos de la memoria y estudiaba la función del hipocampo, hablaba de la función de todas las estructuras cerebrales relacionadas con aquello. Y eso la gente no lo sabe, la gente se cree que los psicólogos somos una gente que nos pasamos 5 años pues leyendo a Lacan o a Freud o a cualquiera de estos y elucubrando y haciéndonos pajas mentales, y no es cierto. Lo que pasa es que es la imagen popular, y eso en parte creo que es gracia a Woody Allen y gente así, ¿no? Y la gente piensa que, claro, eso no lo ven como algo, la gente no se imagina la cantidad de trabajo de laboratorio que se hace en psicología, la de ratas que nos hemos cargado. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra sección de la Biblioteca de Alejandría, así que vamos por allá. Thank you.
Biblioteca de Alejandría. Bueno, una vez que estamos dentro de la Biblioteca Alejandría, a ver, Ramón, ¿qué libro de divulgación recomiendas a nuestros oyentes sobre estos temas? Vale, sobre estos temas, en primer lugar, para conocer un poco la psicología que hace que creamos en los fenómenos paranormales, Paranormalidad, de Richard Wiseman. Es un mago y psicólogo investigador británico que tiene varios libros de divulgación, y en general cualquier libro de este hombre suele ser absolutamente encantador y fantástico, pero sobre este tema, Paranormalidad. Vale. Y sobre el sesgo de confirmación, el de Aronson y Tabring, se han cometido errores, pero yo no fui. Que es también, para mí, una obra de referencia sobre el sesgo de confirmación y la disonancia cognitiva y cómo estas cosas alteran nuestro juicio, además con muchísimos ejemplos de la vida real, como, por ejemplo, jueces y policías que, teniendo pruebas de la inocencia de un sospechoso, se aferran a la culpabilidad porque es que están encojonados en que, y si no ha sido culpable de esto, algo habrá hecho. En fin, hay cosas verdaderamente escalofriantes que además desmontan muchas terapias alternativas como el psicoanálisis. Y bueno, hay muchísimas más. Aquí puedo estar 3 horas. Bueno, pues nada más. Nos despedimos de vosotros y lo hacemos hasta octubre. Octubre. En principio, así que lo sentimos mucho, pero tenemos que descansar. Y nada, recordaros que la música con la que abrimos el programa y lo cerramos es del artista Madeleine Graal y el tema Is Behind You, así que esperemos que paséis unas buenas vacaciones y que nos volváis a escuchar en octubre.